México, a tres días de un nuevo gobierno federal, líderes sindicales del Frente Auténtico del Campo, FAC, respaldaron al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. En un mitin en el Zócalo, Marco Antonio Ortiz Salas, dirigente de la coalición de organizaciones democráticas, urbanas y campesinas, CODUC, demandó la entrega de programas sociales sin privilegios, intermediarios y parar la corrupción. Hoy nos declaramos aliados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque reclamamos que las políticas públicas beneficien a estos, los más jodidos de este país, dijo. Andrés Manuel López Obrador, reforma Federico Valle Baquera, líder de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, COAC, pidió modificar la política rural y agroalimentaria. Necesitamos hacer, compañeros y compañeras, un nuevo pacto social de los campesinos, de los trabajadores, con el nuevo gobierno que va a iniciar en unos días, expuso. Francisco Chu, dirigente de Movimiento Social por la Tierra, MST, solicitó revertir la reforma energética y parar los gasolinazos. Estamos en un contexto donde termina un gobierno, al que resistiremos sus políticas de privatización y de despojo, y comienza otro que ha convocado a la realización de la cuarta transformación, expresó. El presidente López Obrador cuenta con estos campesinos del FAC que hoy nos hemos congregado en el Zócalo de la Ciudad de México para impulsar las transformaciones que México necesita. En el acto estuvieron presentes el futuro secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, y el próximo subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera. Andrés Manuel López Obrador. Foto, reforma así como los actuales funcionarios Manuel Cadena Morales, subsecretario de Gobernación. Carlos Flores Rico, jefe de la Unidad de Enlace y Coordinación con Entidades Federativas, Gustavo Cárdenas Monroy, subsecretario de Desarrollo Urbano de la SEDATU, y Héctor René García Quiñones, coordinador general de Enlace Sectorial de la SAGARPA. Los campesinos se retiraron a las 2:30 de la tarde horas del Zócalo rumbo al Monumento a la Revolución, donde se encuentran los camiones que los llevarán de regreso a sus estados. Punto. En esta nota. Oh, 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 oh.